Mira qué rampón, ¿eh? ¿Qué llevas? ¿El 34? ¿O el 32? El 34. Ah, sí. Sí, no lo he quitado. Fuente del Oro, tío. Aquí ya a mancharnos. ¿Esto? Sí, ¿Lo han arreglado o algo? Un poco, sí. Ahí arriba hay una subidita. Sí. Y como no le dije que es la trazada, está jodido, ¿no? Tierra, pero sí. Y ahora han dejado mi. Ajá. Por aquí, vamos. Sí, sí. Territorio para Gasarri. Hoy no sé si está el día para senderitos. No, dice Rafa. No. Vamos a salir también al mismo sitio para que vamos para aquí. Pero vale. Para bajar bien. ¿Para bajar bien? ¿Luego qué vamos a bajar? ¿Por el mismo lado? No. Ah, luego me vas a llevar por otro lado, ¿no? ¿Los senderitos? Ah, oh, bien, bien. Vale. Pensabas que decías para luego. No. Hoy no hay senderos, chavales. Hoy no. Tiramos por la derecha. Sí. Vaya rampita, ¿no? Que viene ahí, ¿no? Sí, si lo haces a fuego, ¿no? Vamos. Sí. No, es que... Oye, es que ahora está marcando un 18, ¿eh? Sí, sí. Que no te creas. Rara vez la vez que baja el tío. Por eso, se me para hasta el Garmin, tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que menos mal que no la bajamos esa, porque... Acuérdate, bueno, yo llevo al manilla roto, se supone. Ah, sí. Se supone. Quiero pensar que sí, porque fue a raíz de ahí... Vamos para abajo. A ver, vaquita, ¿a dónde vas? No, pues tengo miedo. Okay. Derecha, izquierda. Para arriba. Cuatro, hasta la cima. Mira qué bajada hay ahí. Y se supone que hoy íbamos a hacer llanito, ¿no? Ya te digo. 23 kilómetros, lo que pasa es que... ¿Carretera cuánto? ¿10? ¿15? 15, vamos a ver. Ya 650 de desnivel. ¡Ah, Sarri! ¡Qué chulada de sitio, tío! ¡Ah! Yo es que esta zona... Poco he pisado, macho. La verdad, yo creo que en el canal nunca la habíamos enseñado. Así que mira, voy con el guía, con Rafa. Esta zona espectacular, mira cómo está, ¿eh? Hoy hemos dicho que senderitos igual no, ¿no? Mira. Senderitos los justos. Ayer la verdad es que llovió bastante y bueno, y ya os digo que el plan iba a ser otro, pero al final pues hay que aprovechar. Vamos. Tienes que estar justo al lado de la cima. Ajá. Y luego sí es una cima, ¿no? Vale. Pistacas. Se ve pirulí de la arboleda. Y hoy de largo, ¿eh? Yo es el primer día que me pongo largo abajo, ¿tú? También, ¿no? Y no sobra nada, chalequito largo, de arriba, de abajo. Y el Garmin marca 10 grados, tú. Flipas.
Me da miedo las vacas y los caballos. Todos los animales. Derecha. Derecha por el rampón, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y? Por aquí. Sí. Es un barrical, desde luego está arreglado un poquito. Pero unas patinadas para llegar arriba. Mira qué rampón guapo. A ver si no me patina el último piñón. Epa, ahí ha entrado. Hostia, el 20 todo el rato, ¿eh? 20 constante. Estaba grabando. Sí, grabando el sufrimiento. El 21. Nuevo rampón, ¿eh? ¿Viste que dices que es el último ramponcillo? Sí. Bueno, luego queda otro, pero más suave. Más suave. Zona de las neveras y la fuente. La fuente. ¿Y aquí? ¿Sí? Aquí abajo está la fuente, si quieres bajar a verlo. Ajá. Está aquí, una bajas a 5 metros. Ajá. Y de aquí tiras para adelante. ¿Sí? Vas bordeando todo esto. Ajá. Y es por, vas por un senderito. Pero es mejor a la vuelta porque es bajada. Venga, vale. Perfecto, hecho. Voy por aquí y además tiene que estar eso hecho en barrizal. Me imagino. Ahí abajo está la fuente. La famosa fuente, ¿no? Mira para atrás. Pasa si quieres, cierro yo. Nos ha ocurrido venir aquí martes, que está cerrado, ¿no? Vamos a ver. Así no estoy arriba. Allí a la derecha, ¿no? Sí. Ahí está arriba. Ya. Ah, chavales, que hemos llegado arriba. Vamos a ver unas vistas muy chulas. 852 metros, ya. Está bien, ¿eh? 1:46, pero desde Santurchi, ¿eh? Y con 15 kilómetros de carretera. De asfalto. Muy guapo, ¿eh? Ya sale el resolillo ahora. Ahora que vamos con el chaleco, a andar. Vamos a ir cresteando, vamos subiendo, bajando. ¿Vale? Es como pista, pero bastante rápida y mucha piedra suelta. Vale, vamos para allí. Vale. No, dale, dale, dale tú, que tú te sabes mejor el camino. Yo voy detrás, así te voy grabando.
aquí. Voy con todo metido ahí. Vamos. Dime. Mira, mira que me voy. Te va a llevar hasta las neveras. Ah, vale, el sendero, ¿es un sendero? Ese es un senderito. Pues tiene que estar muy, yo la vez que pasé, que era primavera y estaba muy, sí, estaba muy embarrado. Y tiene que estar muy descartado. Por aquí es más o menos ya, un falso llanero, está abajo de los senderitos. Ajá. Está muy chido. Para otro día. Para otro día. Mira qué vistacas. Me estoy subiendo por aquí, haciendo al revés, pues por aquí sí, pues para allá. Ajá. Para otro día, chavales. Ahora aquí a la derecha. Sí. Vamos, go. Casi me la trago, tú. Iba mirando la cámara. Paraíso tenemos. ¿Por esta? Dale, dale tú, dale tú. Dale tú. Así te grabo. Te grabo el culito. Me cago en Dios la raíz, tú. Así a lo tonto, no había despedido el vídeo al final. Ruta bastante maja por la zona del Paga, ya habéis visto. Una zona brutal que transitamos poco porque al final no nos pilla a mano, nos pilla un poquito a desmano. Hoy no habéis visto ni un 1% de lo que nos puede ofrecer aquella zona. 53 kilómetros casi, 1126 de desnivel, 3 horitas de entreno, la verdad es que muy bien con nuestro compañero Rafa. Y nada más, chavales, aquí despedimos el vídeo. Espero que seáis muy, muy felices. Le deis a las dos rueditas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ser muy, muy, muy felices. ¡Hasta luego!